Hola, hola, bienvenidos a un programa más del ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y estoy feliz de que estén con nosotros nuevamente. Hoy con un programa súper lindo para toda la familia, iniciando un año nuevo y deseando que este año traiga momentos felices para ustedes y sus familias y que la alegría, la paz y la armonía les acompañen en este nuevo año. Para empezar con el programa de hoy, nos vamos con Natalia Calderón, que nos explica a continuación cómo aplicar la disciplina positiva. Gracias, Pri. ¿Y de dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerle sentir mal? Dice la doctora Jane Nelson, cofundadora de la filosofía de disciplina positiva. Y es que la disciplina positiva se diferencia de la convencional en que es efectiva a largo plazo. Los niños asimilan ese deseo de cooperar y contribuir, desarrollan habilidades para la resolución de conflictos, se basa mucho en la motivación para aprender, la participación, responsabilidad, autodisciplina, flexibilidad. No buscamos ni promovemos niños obedientes, al contrario, niños con criterio y colaboradores. Hay muchísimas herramientas, algunas fundamentales, use la amabilidad y la firmeza al mismo tiempo. Juntas van a evitar el autoritarismo y la permisividad. Y ofrezca opciones, siempre opciones. Conecte emocionalmente con el niño antes de corregir. Te amo, pero la respuesta es no. Otra actividad lindísima son las reuniones familiares una vez a la semana. Fomentan la cercanía, la cooperación de toda la familia y nos unimos para animarnos, buscar soluciones y compartir sentimientos. Lo hacemos con respeto, sin buscar culpables y los asuntos van surgiendo. Preguntar en lugar de dar órdenes. Eso potencia muchísimo el desarrollo de un pensamiento propio. Trabajamos corteza prefrontal. ¿Qué tienes que hacer antes de que te acuestes? ¿O qué podemos hacer para que los dientes no se dañen? Es muy importante usar la pregunta y la motivación, por supuesto. Un niño que se porta mal es un niño desmotivado, que no se cree valioso, importante, que no se siente perteneciente. Y sobre todo, cálmese antes de solucionar un conflicto. Es mejor esperar a que el ambiente sea más tranquilo y hayamos recuperado la capacidad de razonar. Respire, sea la paz en la tormenta. Y por supuesto, modelar es importantísimo. Si usted no maneja su propia conducta, pues difícilmente el niño lo va a hacer. Y exponga qué va a hacer, haga rutinas en lugar de tener luchas de poderes. Por supuesto, enfóquese en las conductas positivas, en los logros. ¡Qué bien y qué rápido te has puesto la ropa hoy! Te he visto hacer cosas más difíciles. Y que el niño colabore en casa todos los días para que se sienta integrado y desarrolle muchas habilidades y capacidades. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia, por estas recomendaciones para poner en práctica la disciplina en casa. Baby Center les presenta el ABC del bebé. ¿A qué edad se debería de poner de pie mi bebé? Una pregunta muy común. En realidad, entre los 8 y los 10 meses, la mayoría de bebés empiezan a ponerse de pie apoyándose en todo lo que se encuentran en su camino. Sillones, la silla, la cama, lo cual es normal, es parte de su desarrollo. Se debe permitir que el bebé se ponga solito en esa posición, pero por favor, no lo estén estimulando a que lo haga para que no se salte la etapa del gateo. Mi recomendación siempre es que el bebé gatee por lo menos 3 meses antes de caminar, ya que tiene múltiples beneficios. Se tonifican los músculos que permiten al bebé mantener la columna recta para caminar. También se conectan ambos hemisferios cerebrales y crea rutas de información de las funciones cognitivas. Además, se estimula las terminaciones nerviosas en las palmas de las manos que luego influirán en la escritura. Desarrollan el patrón cruzado de movimiento que consiste en mover el brazo derecho y el pie izquierdo y viceversa. Además, ejercita y perfecciona la vista. Desarrolla el sistema vestibular que regula el equilibrio. Muchísimas cosas. Ahora, ¿cómo se estimula el gateo?
permitiendo que el bebé esté en posición boca abajo. Es lo único que necesitan. Eso sí, es mejor que estén en una superficie en la que pueda explorar el mayor tiempo posible. Acá en Baby Center tenemos las mejores técnicas, métodos y prácticas para que sus hijos reciban lo mejor del mundo en sus primeras etapas de desarrollo. Contáctenos ya a través de las redes sociales que aparecen en pantalla o al 8686-2229. En Baby Center somos mucho más que estimulación. Somos expertos en bebés. Baby Center presentó el ABC del bebé. Tu hijo necesita DHA y hierro todos los días y lo puede encontrar en Enfagrow, ahora con nueva imagen y sin azúcar añadida. Los frutos secos son uno de los alimentos más beneficiosos para nuestros hijos, ya que contienen un gran valor energético y son ricos en grasas saludables. Sin embargo, cuando hablamos de introducirlos en la alimentación de los niños, debemos tomar ciertas precauciones, por lo que he invitado a la doctora Shirley Tuell para que nos hable de este tema. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. Gracias, Pri. Las semillas o los frutos secos son un estupendo alimento para los niños, pero ¿cuándo, cómo y qué beneficios nutricionales tienen estos en la salud de los niños? Una de las principales preocupaciones a la hora de ofrecer frutos secos a los niños son las alergias. De hecho, la alergia a las semillas es una de las más comunes y peligrosas, ya que en ocasiones la reacción puede ser tremendamente alarmante. Sin embargo, si el niño no padece alergias conocidas, son alimentos altamente nutritivos, con un aporte de minerales y ácidos grasos increíble. Otra duda válida es, ¿a qué edad puedo ofrecerle las semillas? Y eso va a depender de la capacidad del niño para masticar. No conviene centrarse en edades, ya que cada niño es diferente, sobre todo dependiendo de cuál haya sido el tipo de alimentación escogida al inicio de la alimentación complementaria y si está o no preparado. Algunos a los 18 meses, otro puede estar a los 4 años y estar lejos de ser capaz de masticar y tragar. Sin embargo, es válida la oferta en el mercado de este tipo de alimentos orgánicos y sobre todo libre de preservantes, en forma de mantequilla o incluso en alguna preparación casera hecha en casa. Pero ¿cuáles son las semillas más saludables para los niños? Por ejemplo, las avellanas, las almendras, los pistachos, las nueces. Concretamente, revisando su contenido nutricional, las semillas contienen principalmente minerales, tales como son el selenio relacionado con el sistema inmune por su gran poder antioxidante y con la absorción de la vitamina E. También contienen cobre que colabora con el transporte del hierro y en la absorción de la vitamina C, por lo tanto en el mantenimiento de la salud ósea. Y por último, pero no menos importante, el zinc, necesario para el mantenimiento de las células intestinales, para una buena salud ósea y para un buen funcionamiento del sistema inmune. Además, su contenido nutricional nos indica que contienen ácidos grasos mono y poliinsaturados, los mejores para la salud, ya que aportan grasas sanas que ayudan a regular los niveles de colesterol y de triglicéridos. Los frutos secos son una fuente ideal y saludable de energía. Son fáciles de consumir en diferentes formas y en cualquier momento del día. Su consumo elevado de grasas, aunque sean saludables, puede ser el primer paso hacia la obesidad, algo que debemos evitar desde la primera infancia. Espero que estos consejos les sean útiles. Nos vemos pronto en la próxima sección de Nutrición Infantil. La sección de Nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora Tuell, por estas recomendaciones. Nos vamos a comerciales y al volver conversaremos de propósitos de Año Nuevo. Cuéntenos en Facebook cuáles son los suyos. Y ya casi volvemos con mucho más, aquí en el ABC de los Padres.
Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas se vuelven a poner de pie, personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy, profesionales con profundos valores, haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Bienvenidos a St. Joseph School. Tenemos 55 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 4 idiomas, habilidades blandas, programas de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro. Diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en 3 pilares. Niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en St. Joseph School. La sección Aprendiendo con PRI llega a ustedes gracias a María Auxiliadora School. Ya pasó diciembre y estamos empezando el año. ¡Qué emocionante! Es probable que toda la familia esté llena de energía y con mucha disposición para comenzar nuevos proyectos. Es por eso que les traigo 5 consejos para nosotros como padres de cosas que podemos hacer en este año nuevo. Lo primero, siempre es bueno volver a repasar reglas, revisar lo que nos funcionó del año pasado y arreglar lo que no ha estado funcionando con las reglas en casa. Incluso, como les recomiendo a menudo, siéntense y escríbanlas juntos. Escríbanlas en grande y pongan un cartel con las reglas de la familia. Es un buen momento para retomarlas. Lo segundo, este año procure que haya más orden y más organización en la casa. Acuérdese que un ambiente limpio y ordenado propicia organización en las personas. Si su casa no está ordenada, difícilmente sus hijos desarrollarán el hábito del orden. Eso sí, como les digo a menudo, no es que tengan afán en tener todo tan ordenado que terminen dejando a los hijos y a la familia de lado. Lo tercero que les quiero recomendar es pasar tiempo en espacios abiertos y al aire libre. Acuérdense que no es necesario gastar mucho dinero si uno quiere salir con los hijos. Pueden salir a correr, a caminar, andar en bicicleta, entre muchas otras actividades. El estar al aire libre nos relaja, promueve la convivencia, invita a jugar e inspira a la creatividad. Cuarto, este año practiquen más y más la gratitud. Muchas veces con la rutina se nos olvida agradecer las cosas más simples que tenemos todos los días. Está demostrado que saber ser agradecido es una virtud que mejora la calidad de vida. Ahora que inicia el año, es un buen momento para dar gracias a su esposo, a su pareja, a sus hijos, a todos los que le han acompañado en la maternidad o en la paternidad. Recuérdeselo a sus hijos y sobre todo enséñeles a que ellos hagan lo mismo. Y quinto, busquen momentos para estar en familia y eso sí, desconectados de la tecnología. Estar juntos sin distracciones debería ser un objetivo de año nuevo de todos en el mundo. Yo en lo personal
he descubierto que lo podemos hacer al jugar o al leer. A veces los padres llegan tan agotados a la casa que no tienen tiempo, ni ganas, ni energía para compartir con los niños. Pero estableciendo 2 o 3 horas por semana para leer o jugar, verán la relación familiar fortalecerse. La lectura y los juegos son perfectos para convivir y aprender, sin importar la edad de sus hijos. Acá en el ABC de los Padres deseamos que este sea un gran año para ustedes y su familia y que estos consejos le ayuden a replantearse el año que inicia para comenzarlo con la mejor actitud. María Auxiliadora School presentó la sección Aprendiendo con PRI. La sección de pediatría llega hasta ustedes gracias a Panadol Niños. Generalmente durante el verano es muy común que la familia asista a la playa y es bastante frecuente que se hagan paseos hacia lugares donde hay piscinas. Es muy importante que tengamos presente que siempre existe el riesgo de que un niño o un adulto sufra una asfixia por inmersión, o sea, se ahogue. De ahí que debemos tener mucho cuidado, estar vigilantes con los niños, tener presente que un accidente puede ocurrir en cualquier momento y que a pesar de que los niños, a diferencia de los adultos, tienen un reflejo de buceo que se llama, que les permite soportar más tiempo bajo el agua, un accidente fatal puede ocurrir en cualquier momento. Y también puede ocurrir en la casa, historias de niños que se han caído en la bañera, historias de niños que han caído en el tanque de agua o en el tanque de la lavadora y han muerto debido a asfixia por inmersión, son muchos. Así que los invito a tener mucho cuidado para que sus vacaciones sean placenteras y eviten una tragedia. La sección de pediatría fue presentada gracias a Panadol Niños. La sección El ABC de la Educación llega a ustedes gracias a Schools of Excellence. Fue en el 2005, estando en Filadelfia, en clases con Glenn Doman, que escuché por primera vez acerca de los efectos del azúcar en los niños y la importancia de una dieta baja en azúcar. Me impactó tanto esa porción del curso que he sido bastante cuidadosa con la alimentación de Christine y Michelle y tan estricta con la comida de los chicos en nuestras escuelas de Schools of Excellence. Unos años después, estando en Finlandia, nos emocionó el concepto de Sugar Saturday, que es el sábado de azúcar, que a menudo comento en las reuniones con los padres de familia a inicios del año en nuestras escuelas y que consiste en comer azúcar solamente ese día de la semana, el sábado. Siempre digo que sería fantástico si pudiéramos implementar algo así en Costa Rica. Sería magnífico para todos. Definitivamente, la alimentación tiene un efecto poderoso en el desarrollo de los niños y de los adultos también. Así que sería fascinante si logramos bajar el consumo de azúcar en nuestras familias. Y mejor aún, si logramos enseñar a nuestros hijos desde pequeños a consumirla poco. Este es un excelente propósito de año nuevo. Les recuerdo que Schools of Excellence es un grupo de 4 escuelas, San Margaret en Belén, San Joseph en Moravia, San Peter's en Curridabat y María Auxiliadora en Cartago. Búscanos en Instagram como Schools of Excellence CR o escríbanos al WhatsApp 6475-7294. Schools of Excellence presentó la sección El ABC de la Educación. Antes de irnos a comerciales, les quiero recordar que seguimos en contacto durante la semana por medio de los videos en vivo en la página de Facebook del ABC de los Padres, donde además compartimos algunas de las secciones del programa. No te vayas, que ya casi volvemos con mucho más aquí en el ABC de los Padres. ¿Sabes que para una buena noche necesita? Un baño, su pijama, un cuento. Pero quizá no sepas que durante la noche se forman millones de conexiones neuronales y para eso necesita nutrientes importantes. Incluye Enfagrow, única con MFGM y DHA para apoyar su desarrollo mental. Enfagrow, impulsa su inteligencia cada noche. Bienvenidos a María Auxiliadora School. Tenemos 22 años de experiencia educativa y una nueva visión de educación integral de alto nivel. 3 idiomas, habilidades blandas, programa de valores y competencias tecnológicas fortalecen a nuestros alumnos para enfrentarse al contexto actual y a los retos del futuro.
diseñamos espacios físicos para que todos nuestros chicos disfruten al máximo su estadía en la institución. Todo lo que hacemos se basa en tres pilares: niños seguros, niños felices y niños con acceso a educación de primer mundo. El viaje a la excelencia inicia en María Auxiliadora School. Otra nueva sociedad está naciendo. Esto apenas comienza. Esta es la parte donde te reinventas. Llegó la hora de ponerte metas, de alcanzarlas paso a paso, de probar tu voluntad, tu condición. Es hora de poner a prueba tu corazón, de dar todo lo que tienes y dar un paso más. Tienes que ser parte del cambio hasta que alcances la cima. St. Peter's School. Formamos líderes con capacidades para enfrentar la sociedad del futuro. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. La sección Mamá Experta llega a ustedes gracias a St. Joseph's School. Hoy con Michi vamos a practicar números y cantidades. Lo primero que vamos a hacer es hacerles papelitos con los números. En el caso de Michelle, lo vamos a hacer del 1 al 15, Michi, y los vas a acomodar. Empezando, Michelle, con el 1. Después, ¿cuál sigue? 2. ¿Me puedes ayudar con los más grandes? Claro, yo te ayudo con los más grandes. Vamos a poner los números y vean que aquí yo tengo moneditas, porque la idea es que después de que ella los acomode y los ponga en orden del 1 al 15, le vamos a poner la cantidad a cada uno de los números. Muy bien, vamos, Michelle. 6, 7, por aquí, 7, eso, 8, eso, 9, 10. Y después vamos el 11, 11, 11, aquí vamos el 11, después ¿cuál sigue? Vean, piense, 12, ¿cuál será el 12? Aquí está el 1, el 1, y después el 1 y el 12, por acá, 12, es 12. Y ahora el 13, 13, 14, 14, ajá, y el 15, muy bien, ya que los tiene acomodados, vamos a empezar a ponerle la cantidad. Siempre que usted trabaje números, es necesario que trabajemos cantidades. En este caso, en el número 1 vamos a poner una moneda, Michelle. En el número 2 vamos a poner dos monedas. Vamos a ganar, dos monedas para abajo. Después en el número 3 vamos poniendo tres monedas y así sucesivamente hasta que terminan todos los números y todas las monedas de una forma diferente. A veces con confites, a veces con carritos. A sus hijos les encantan los carritos y tienen un montón de carros, lo hacemos con carros. Lo podemos hacer con tucos, con aretes de la mamá, con cosas que sean diferentes cada día y así el niño se divierte. ¿Verdad? Muy bien. Muchísimas gracias, Michelle. Y nosotros seguimos con más. St. Joseph's School presentó la sección Mamá Experta. ¿Qué es la fiebre? La fiebre es un aumento de la temperatura corporal de tu hijo. Es parte de la respuesta normal del cuerpo a las infecciones y juega un papel importante en la lucha contra dichas infecciones. ¿Qué hacer cuando tu hijo tiene fiebre? Según la edad y los síntomas de tu hijo y, por supuesto, a la recomendación del doctor, puedes administrarle un medicamento para bajar la fiebre, como Panadol, niños. Ofrécele también a tu hijo bebidas regulares. Cuando se amamanta al bebé, el líquido más apropiado es la leche materna. También es importante que busques signos de deshidratación, como por ejemplo la boca seca, los ojos hundidos, ausencia de lágrimas y menos pañales mojados de lo normal. Si tu bebé tiene signos de deshidratación, llévalo al hospital de inmediato. Si tu hijo asiste a la guardería o a la escuela, es mejor dejarlo en casa mientras tenga fiebre y notificar de la enfermedad. La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagrow. Pri, mi hijo está muy contestón. ¿Qué hago? Hola, Lucía. Gracias por esta pregunta que entró a través de mi Instagram, Primora TV. Cuando tu hijo te responda de mala manera, por más difícil que sea, no lo tome de forma personal. No responda igual y no entre en luchas de poder con sus hijos.
hablen de esto con sus hijos sin alterarse y sin entrar en un pleito que les lleve a ser un mal ejemplo. Por supuesto, es importante dejarles claro a sus hijos que este tipo de respuestas no son aceptadas en las familias y esperamos respeto de ellos siempre. Es indispensable, eso sí, que seamos ejemplo en la forma de comunicarnos con nuestros hijos y con otros miembros de la familia. Y cada vez que su hijo le hable de forma adecuada y respetuosa, es decir, de forma asertiva, asegúrese de reforzar esa conducta. Enfagrow presentó la sección Preguntas y Respuestas. Antes de terminar con el programa de hoy, nos vamos con Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que nos viene a hablar de confianza. ¿Saben sus hijos que usted confía en ellos? Es importante que no solamente les demos amor. Ellos necesitan sentir que confiamos plenamente en ellos. Por ejemplo, cuando vamos a reuniones familiares, ellos se dan cuenta que confiamos en ellos cuando estamos tranquilos y relajados, no importa lo que ellos digan o hagan. Si usted en el camino va advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo y todavía les dice, no me haga pasar una vergüenza con sus abuelos, con sus tíos, eso le está diciendo a sus hijos que usted no confía en ellos. Hay que cambiar la estrategia. Necesitamos reforzar en ellos la confianza de tal manera que sepan comportarse en las diferentes situaciones. Pero cuando estamos en público, ellos necesitan ver que nos sentimos orgullosos de ellos. Podemos corregirlos sin avergonzarlos. Podemos inspirarlos sin hacerlos sentir mal, pero de ninguna manera le grite, le humille, no le haga sentir a él que le hace pasar a usted un ridículo, porque entonces él comienza a vivir la vida en función suya y él va a aprender a ocultar cosas frente a usted para que usted no se sienta ridiculizado. Y lo más importante en nuestra misión como padre es reafirmar en él la confianza. Dos elementos necesitan nuestros hijos, una confianza absoluta y al mismo tiempo un amor inquebrantable. Por eso la confianza se la damos cuando le delegamos una responsabilidad, cuando estamos con otras personas y cuando lo afirmamos en público y en privado. Siempre, en cada situación, termina expresándole cuánto le ama y al mismo tiempo diciéndole, sé que lo harás muy bien, lo estás haciendo extraordinario. ¡Qué orgullo siento al ser llamado tu padre! Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Quiero agregar que cuando los niños son pequeños, sí es muy necesario anticipar, explicarle cómo deben comportarse. Poco a poco, por supuesto, los vamos soltando y brindando la confianza de la que nos habló Sixto Porras. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Nos vemos en el próximo programa con mucha más información para que te conviertas en un experto en la educación de tus hijos. Que Dios los bendiga, que la pasen lindo y que tengan un gran año. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!